Hola y bienvenidos a nuestro video especial de Tsuki Shinda y Rionex. Somos Dual Shot y vamos a mostrar un genio de internet que según él puede adivinar cualquier personaje con el que pensemos. ¿Y lo hace? Sí. Mira, intentemos. Vamos a pensar en Bleach. No, en Ichigo de Bleach. Ya. ¿Es un cantante? No. No. ¿Existe realmente? No. ¿Hace combate? Sí. No. ¿Lleva armas? Sí. Sí. ¿Está sacado un videojuego? ¿Qué hicieron primero? ¿Juego o la película? ¿La serie? Ah, ya, no sé, no. Sí. Más aparece en ese personaje de la obra que aparece aquí. Tiene el pelo largo. Largo, sí, no, largo, no. Tiene el pelo naranja. Es amigo de la muerte, sí, cierto. ¿Tiene hermanas? Sí. Pienso en Ichigo Kurosaki de Bleach. Ya, el segundo. A ver, el... Pensemos en... ¿Quién puede ser alguien de los juegos? ¿El Samus? Dark... No. Dark Samus no. Dark Samus. Ya, es un cantante, no. ¿Es real? No. ¿Hace combate? Sí. ¿Lleva arma? El blaster es un arma, ¿cierto? Sí, probablemente. Probablemente en parte. Es una mujer. Para los que no sepan, Samus es una mujer. ¿Es un personaje? No. ¿Dark Samus una mujer o hombre? Yo creo que mujer. Probablemente en blaster. Sí, probablemente sea mujer. Es que no, es la misma pregunta. A ver qué vale que si no. ¿Hace una serie de televisión? No. ¿Está sacado de algún videojuego? Sí. ¿Tiene pelo? No, botar Samus. Alguna armadura no. ¿Está hecho de metal? Sí. ¿Es rubio? No. No tiene pelo. ¿Su personaje estaba en el espacio? Sí. ¿Puede volar? No. Sí, sí puede volar. ¿Ha actuado en alguna película? No. Es malvado, sí. ¿Tiene piernas? Sí, sí, tiene piernas. Sí, Nintendo sí, Retro Studio, ¿cierto? Pienso en... ¿A quién más? Estamos oscura de Metroid Prime. Eso ha sido todo y adiós.